Tommy, escucha, es el contratista. El contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me ¿Qué? Gusta, pero... Creo que no va, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? ¿Papá? ¿Papi? No va a perder tiempo. ¿Qué ha sido eso? Ese es su teléfono. Que voy falto de tiempo. ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Sí, enfermos. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, joder. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Vamos a irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. Hola. ¿Qué tal, cielo? Sueño. Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sin cobertura. Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista.
No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada Tommy. En su casa. Hola. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver, créeme, tampoco te ha quedado. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Hey! Sigue conduciendo, parad. Tommy. ¡Parad! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, mal asunto. Todo el mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! Es que a quién se le ocurre salir. Es que hay que ser gilipollas. ¡Hostia puta! ¡Hola! ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. No. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de aquí. Es un intento. ¡No podemos pararnos no aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! Gracias por el follow. ¡Cuidado! Oh, hostia, esta vez sí que me ha asustado. Vuelve, cariño, vuelve. Estoy aquí, cielo. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Defiéndenos. Va, cielo. Vamos, aguanta. ¡Vale! Creo que tú me daría prisa, ¿eh? Está muerto. Cierra los ojos, cariño. Okay. ¡No paréis! ¿Esa gente está ardiendo? ¡No mires, Sara! ¡Mírame solo a mí! Menos mal que hay un cojón de gente. ¡Por allí! Vamos a salir de esta, te lo prometo. No. Por aquí, por el callejón. ¿Vamos? ¡Ya! Dios. Está muerto. Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! ¡Venga, buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel!
¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! Vernos, no nos vamos a ver, ¿eh? ¡Casi llegamos! Mires atrás. ¡Papá! No mires atrás. Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé que duele. Vamos, preciosa, lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no me hagas esto, Dios. De las sofás. Fusilada. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles de miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a la ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Eso. Aún podéis alzaros con nosotros. ¡Pium, pium! Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. Que se lo han cargado. El soldado tenía ley de matar a todos y ha matado. Verano. Joder. Fusilada. Seguro que no es jugando al parchís. 20 años después. Ya voy. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas?
Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. No. Les diré esos días. Esto es hace 20 años. Y no ha sido infectada. No son zombies. Es un hongo. Necesita al huésped vivo. Es más, el hongo existe. Los ciudadanos deberán estar identificados. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Y dale, que no son zombies. Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Que no. Aquí es todo... o sea, que no hay cosas en plan... Nos he conseguido papeles todos. No deberíamos tener problemas. Tú mantén la calma. Y aún así no te lo diría. Joder. Eso sería spoiler. La identificación. ¿A quién han venido? Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. Vaya. ¡Largo de aquí, venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! Vamos, venga. Atención, el puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Equípate con el botiquín y luego mantén R2 para empezar a vendar. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable. Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? Gracias por el follow. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert?
¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joder, se nota poco, ¿sabes? Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Cojamos nuestras cosas. Okay. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Vale, Texas. Impúlsame. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Aquí. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. No, pues que es normal. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Yo la tiraría. Por si acaso. Por aquí abajo. ¿Robert aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Por cierto, lo estoy dejando. Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. ¡Espera! ¡Esporas! Ha sido oscura aposta, ¿eh? Porque es un juego que se disfruta mucho estando a oscuras. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Estate alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Hongos, ¿ves? Creo que podríamos pasar por aquí. ¡No! ¿Estás bien? Bueno, sí. Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Calma. ¡Dios! Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta.
favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Hazme caso, es mejor. Yo en su situación también pediría eso. No lo sé. Ahí verán. ¿Oís eso? R1. Es un fallo de cálculos. Me he equivocado de botón. Le quería dar al R1 y le da al L1. Vale, ya no quedan más. Eso espero. Quería darle a esto. Regresemos a la ciudad. ¡Niam! Sí, no, es un juego muy bonito. Y realmente es... es el apocalipsis más realista y que... incluso científicamente podría pasar. Es un hongo que existe y básicamente controla ahora mismo. Controla solamente a arácnidos y demás insectos y cosas así por el estilo. Solamente insectos, arácnidos, cosas así. Ah, vale, que hay que volver. Ah, no. Vale, por aquí. Pues sí, es muy bonito. Aire fresco. No. Eso es lo que me encanta del exterior. Es un hongo que es... olor a la ciudad. Que controla el cerebro. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. Cubre la entrada. Había entendido. Luego te lo paso cuando termine el directo. ¡Mierda! Se ha caído el tablón. Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy. Venga, pásamelo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Mejor que yo, de hecho. No me fío. Vamos allá.
Vamos, sube. Sigamos. ¿Cómo? ¡Qué mandona!